comprar esa moto. Esa moto es muy cara, weón. Para ser 150, vaya, camine un poquito y cómprese otra. Mi jefe me dijo que esa era mala. Bueno, haga lo que quiera. Usted verá. Ah, dale, pues. Oiga, Jorge, ¿usted qué me paró? No, nada, solamente que un amigo quiere comprar moto. Pero están carísimas. ¿Y qué marca? Suzuki. Suzuki. Es Don Suzuki. Vamos a ver. Ojo con ustedes que esta tiene ABS, ¿no? Usted dice que la Jeetser 250 no tiene competencia. No tiene competencia. El otro año van a subir todas las motos. Bueno, señores, entramos a Suzuki. Ya aquí, vean la fiesta poderosa de R150. Estamos buscando al señor Julián. ¿Qué hubo, Julián? ¿Vieron qué? Cristian, buenas tardes, bienvenido. ¿Vieron qué? ¿Curioso? Todo bien, gracias. Bueno, papá, ¿qué estoy haciendo aquí en Suzuki? Hoy le toca el paredón de las marcas y le tocó a Suzuki. Y vamos a hablar hoy de los valores en los cuales quedaron las últimas 2021 y las 2022. ¿Está de acuerdo, listo, señor? De acuerdo. ¿Todo listo? Todo listo. Arranquemos desde la más pequeñita, Julián. Listo. AX4. Esta es la versión Evolution. Esta vale 4.529 y la hermana vale 4.729. 4 millones y medio cuesta la AX4. ¿Es la más económica que tiene usted? Acá. Es la más económica desde este segmento, en AX100. Ok, ¿por qué comprar una X y no comprarse una Boxer, una Eco, una Hero, no sé? Bueno, tradicionalidad, tecnología japonesa, y hablamos también de pues el recorrido que ha tenido la X2. Desde hace muchos años estuve en Colombia y ya pues pasó a ser la X4, cuatro tiempos, con rines de aleación de aluminio, encendido electrónico y de patada. Esta motocicleta pues vamos a tener un buen rendimiento y un buen respaldo en los repuestos. Esa es la razón por la cual comprar una AX4. Economía en combustible, porque pues eso va relativo según la altura sobre el nivel del mar, el peso, si calibramos bien las llantas, lubricamos la cadena, pero vamos a tener un buen rendimiento en esta motocicleta. Ok, listo. Ni hablar de la GN 125, que esa se vende sola. El caballo de Troya. Sí, esta vaina es para camellar y esta moto, ¿sabes cuánto vale? Esta motocicleta tiene un costo de 5.260.000 pesos. 5.200.000 la GN125. Ok, venga, ¿pero estas motos van a subir para el 2022? ¿O esperamos que no? Ya tuvo un alza por transportes y por el dólar, pero va a haber un incremento, pues el primer trimestre se va a ver un incremento. Esperemos que no sea muy brusco para que todos puedan seguir comprando. Este man está muy serio, ¿eh? La Jeetser 150, relájese. Listo. Ojo con ustedes que esta tiene ABS, ¿no? La Jeetser 150 ya trae ABS. Esta trae ABS, ojo con ese dato, porque todo el mundo está diciendo que la Jeetser, que no, pero esta tiene ABS. Farola LED, tablero digital, stop LED, tanto freno de disco adelante y atrás, y salida con doble exhausto. Ok, Jeetser 150, ¿por qué comprarse una Jeetser, hermano? Y no comprarse una Pulsar 160, una Yamaha, bueno, una Yamaha FZ 2.0. Trae ABS en el canal delantero y trae 15 caballos de potencia. Ya pues las otras tienen entre 13 y 12 caballos de fuerza. Esta tiene más caballos de fuerza, ahí ya los atendió. Ok, bueno, se justifica. Ahora, ¿valor de esta moto? Hablamos de un precio de 8.897.000 con IVA incluido, sin documentos. Ok, listo. Ahí sí entra a ser un poquito más costosa que las otras. ¿Pero por qué? ¿Por el ABS? Por el tipo de tecnología, sí, ya con el ABS. Okay. ¿Y el valor para los próximos años sigue siendo ese? Esperamos que sea ese, porque ya tuvo una... Ya subió. Ya subió de precio a lo que llegó el lanzamiento. Están 8.800.000. Sin documentos. Ojo, aparte. Tengan en cuenta que hay que sumarle de la matrícula y... el seguro obligatorio y el impuesto. ¿Eso suma que como 1.800.000? Entre 700.000 a 800.000 pesos, si es en Bogotá o en Dinamarca. Todo en la jugada, porque después eso todas las marcas les dicen es vale tanto, pero súmenle los documentos. Bueno, hablemos ahora de la Jeetser 250, que yo diría que es la reina en ese segmento. Bueno, acá viene un dato y quiero que usted me diga la verdad y los vamos a poner parejo. La Jeetser 250 es una moto quizá muy ágil, liviana, tiene sus prestaciones, pero ¿por qué comprar esta y no comprarse una FZ25 o quizá una Dominar 250? Esta motocicleta tiene un árbol de levas, pero trae 26 caballos de fuerza. La FZ trae 19 caballos. Esta viene refrigerada por aceite y la FZ no tiene refrigeración, sino viene refrigerada por aire. Ya tenemos ABS tanto en el canal delantero y trasero, y es una motocicleta con tecnología de punta. No tiene ahorita competencia. Se, o sea, usted dice que la Jeetser 250 no tiene competencia. No tiene competencia. Lo mismo diría usted de esta, de la SF. Sí, es igual, pero ya viene con carenaje, más aerodinámica. O sea, esta sí no tiene competencia, no hay alguien que tenga una deportiva o... No
no tiene competencia. De estas no. Oiga, ¿todas estas porque tienen estos papelitos? Porque están vendidas, entonces cuando un cliente pues ya es el propietario, entonces como para que no se suba. Para que tengan cuidado. Para que tengan cuidado y solo la observen y ya traemos una para cuando el cliente se quiere subir. Quiere okay, ya... O sea que esta es de Erika Capera. Ya o sea que si usted vive Erika iba a dar sorpresa en la casa, me le tiré la sorpresa porque Erika Capera ya compró una Gixxer 250. Todos por favor etiquétenla y todos informen a la familia que se compró una Gixxer 250 y no se la... ¿Y cuándo la entregué? Creo que ya la próxima semana. Ah, entonces todavía una semana, sale primero el video. Pobrecita, se me tiré la sorpresa. Venga, ¿valores de estas motos? Bueno, esta tiene un costo de 12.790. 12.790. O sea, en el mercado está muy bien posicionada. Es la más, es más barata que la misma que la FZ. Misma FZ y creo que la domina. Es más barata que todas y anda más. Bueno, ahí sí las otras están pasadas de precio. Ahí aprovechan ustedes. ¿Okay? Aprovechando porque todavía tenemos unidades para lo que queda del año, los esperamos igual. Tenemos una oferta ahorita que nos puede servir para la matrícula o para comprar un accesorio. Cuando vengan acá les tenemos un regalo bien chévere. Pues madre sea, está barata y bueno, listo. Ahora pregunta, ¿esta moto va a subir de precio o continúa ese valor para el 2022? Ya tuvo un alza y esperamos que no suban más. Aunque pues nuevamente con el tema del alza de impuestos por el medio de transporte, o sea, la importación como tal del país de origen, todas las marcas están ahorita subiendo de precio. Por eso sería bueno que la compren antes de que se acabe el año. El otro año van a subir todas las motos. Suzuki todavía no le va a subir, para que lo tengan claro. Sí. Ellos ya subieron un poquito este año, a final de año. Aparentemente no lo van a subir, pero lógico, el 2022 llega con todos sus temas diferentes y pues de seguro podría llegar a subir en febrero o marzo las motos. Así que hay que aprovechar todas las marcas, ¿no? No estoy hablando de Suzuki, todas las marcas. Oiga, algo interesante, tiempos de entrega. ¿Todas están vendidas? No, dos días. Tenemos en exhibición, tenemos en bodega. Si vienen hoy, te la entregamos el lunes. Oiga, esa DR es muy linda. DR 150, la gente pregunta muchísimo esta moto, sobre todo los que están en duda entre una XTZ 150 o una Honda. DR. Entonces, ¿por qué comprar un DR? Estamos en la mitad en cuanto a presupuesto de repuestos. Es muy accesible y son más económicos que otras hermanas japonesas como puede ser Honda. Ok, venga, yo no le pregunté una cosa. Esa Gixxer me la comparan mucho contra la TNT 25 de Autec. No se podría comparar porque la procedencia es japonesa y el ensamble viene de la India. Ya pues esa motocicleta sí viene de la China. Entonces no podríamos comparar motocicletas de la familia japonesa en cuanto a precio, características de desempeño, ya que los repuestos se van a acabar más rápido en una motocicleta china. Él fue muy decente, en pocas palabras, no me comparé una moto china con una japonesa. Así de sencillo, ¿listo? Es así, perdón, pero pues es la verdad, es lo que están diciendo en estas motos. Listo, DR 150. 9.140. 9 millones. 9 millones 140, un 150. Virgen Santísima, es que está muy cara. 9 millones 150 y se mantiene el precio igual. Se mantiene, esperamos ya el primer trimestre que no vaya a ser muy alto el incremento. Sí, esto tiene freno disco delantero, tablero digital, te indica ya pues los cambios, indicador de gasolina, a diferencia pues del DR 200 que es emblemática, pero ya pues te toca esperar la nueva línea de familia DR alto cilindrada. ¿Todas estas las tienen disponibles para entrega inmediata? Para entrega inmediata viene amarilla, en color negro, ofrecemos blanca con azul. Antes de pasar a las de alto cilindraje, quiero que hablemos de la semiautomática. Esta, vea. Muchachos, quiero que ustedes vean. Entonces dirán, uy, pero ¿por qué me muestra esa moto? Esta es una reina en tierra caliente. O sea, en las zonas cálidas de Colombia, la semiautomática es la que manda. Yo sé que hay mucha gente que pregunta mucho esta moto. La comparan con la más barata de todas, que es la KT. Y la comparan también con la Krypton de Yamaha. Esta motocicleta ya viene en 8.680.000, pero es con tecnología full injection. Lo importante de esta motocicleta es que viene importada. Entonces, pues trae más tecnología que otras marcas, pero pues el precio siempre es... Es que es cara, ¿no? Yo digamos que es costosa frente a la competencia. La suya es la más costosa. Esta es la más cara, pero la aman. Con tecnología full injection y en Cali, lo que es Villavicencio, la zona pues de un nivel del mar sobre 1600 metros, esa motocicleta ahorita allá es la campeona. La aman, tengo que decir que esta moto la aman. Bueno, hablemos un poquito más de motos de alto cilindraje. Hablemos de las líneas de Wistron. Bistron, son 650, 650 y 1000, ¿listo? Entonces arranquemos con la 250. 250. 21.500, impuestos incluidos, ya por ser 250, paga IVA y por consumo y por eso su valor es un poco más elevado. 21 pero, millones de pesos, comparado directamente, yo la comparo personalmente contra la KTM, la Adventure 250. 250. Sí, es como la competencia, porque usted la compara contra la KT, lo mismo de siempre, no compare una japonesa con una china. Lógico, la KT es mucho más barata, pero pues... Entonces, tecnología
con 26 caballos bicilíndrica, 250 centímetros cúbicos. Conserva la tradicionalidad de Suzuki, los repuestos de muy buena calidad. Le dicen el motor eterno. Viene ahí, es caro los repuestos, la verdad. Los repuestos son importados, vienen directamente de Japón. Entonces pagan impuestos al salir del país de origen y cuando llegan acá. Entonces por eso son muy costosos. En cuanto a un kit de arrastre, una cadena puede durar entre 40 a 60 mil kilómetros y vale 500 mil pesos. Pero ya si yo la comparo con otra motocicleta china, en cuanto al repuesto me puede durar solo 20 mil kilómetros, 15 mil kilómetros, eso depende del mantenimiento. ¿Sabes? Y esta 21 millones. 21. No sube tampoco. No sube. Ok, vamos con la Bistrom 650. Esta es la amada por muchos, una Bistrom 650. Emblemática, evolucionó a esta versión, a la Sport Adventure, y me parece que pues es linda, la degenerada es muy linda. Modos de manejo, control de tracción, frenos de disco con sistema ABS, es una motocicleta con tecnología ya de las hermanas. Podríamos compararlas con las BMW, ya la diferencia es que las BMW es tecnología electrónica, ya podemos grabar electrónicamente la amortiguación, aquí lo podemos hacer manualmente con ella. Digamos que si yo tengo acá ya 10 posiciones, ajustable, el control de tracción con tres modos de manejo, sistemas ABS. Ok, comparable y competencia de esta, diríamos una Tracer. No, ya es mucho más moto. Una Tracer, pero sí, son moto, esta motocicleta es un bloque, dos motores con doble cilindro en línea y son 70 caballos de fuerza por 41 millones 399 mil pesos. Por 41 millones de pesos. 41 millones de pesos se lleva una Bistrom. Venga, hablando de repuestos, usted que trabaja en Suzuki, ¿es cierto que a esta moto le sirven repuestos de la anterior? Sí, se consigue mucho más económicos. Las pastillas son económicas y son durables en el tiempo. Digamos que estas motocicletas, la ventaja que tienen es que si yo compro esta moto voy a tener repuesto para entre el doble o el triple de una motocicleta importada de la China. Entonces okay. Esa es la ventaja de estas motocicletas, que es japonesa y su valor comercial cuando yo la vaya a vender no se va a desvalorizar tan rápido. Ok, eso es un plus, ¿no? Que no se desvalorice tanto. Bueno, ahí sí se la compro porque esta sí me parece muy linda. Lo digo personalmente, esta moto es una chimba. Ahora hablemos de la 1050. Sé que no tienen acá en la vitrina, pero esa moto, ¿usted qué? De la 1050 ya generó pues ahorita en el mercado de las motocicletas y esperemos tenerla pronto en todas las salas, porque ya para el año entrante vamos a tener, ya viene con farola LED, trae ya más modos de manejo, más tecnología, por un valor de 69.500.000. O sea, 69.500.000 es una moto que es 1000 centímetros cúbicos, turismo, es una moto que ya tiene un... Más tecnología y pues bueno, cuando lleguemos un momento la veremos, ¿listo? La veremos para contar, pero el precio sigue siendo ese. Ese es el valor. Hablando de valores, esa es. Lógico, hay otras motos, pero es que esa está más barata que todas las 1000 de las otras marcas. Ducati, sí, claro, está mucho más barata. GSX-S 750, la más amada de alto cilindraje tetracilíndrica. ¿Qué hay que decir de la GSX-S 750? No la tenemos en este momento. Llegan unidades para la primera semana de diciembre. Llegan color negro mate, blanca. El sonido es lo más parecido a un panal de abeja. Tetracilíndrica. Hablamos que es una motocicleta con 117 caballos de fuerza y tiene un precio de 44.920.000 pesos. Entonces, y no sube, se mantiene ese valor. Se mantiene. Le digo la verdad, aquí en Bogotá es una moto muy apetecida a nivel nacional, porque la moto sí tiene unas muy buenas prestaciones. La GSX-S750. La competencia de ella es la MT-09. ¿Qué hay que decir? ¿Por qué una GSX-S y no una MT-09? La verdad, porque la MT-09 es linda. La MT-09 es bonita, pero esta motocicleta tiene 117 caballos de fuerza. Y volvemos a los repuestos. En cuanto a la hermana Honda y Yamaha, creo que es más accesible poder mantener una 750 que una de las hermanas japonesas. Bueno, hay algo que sí debo decir, y es que la MT-09 se la están robando mucho. Sí. En tema de seguridad, la GSX-S digamos que también, pero no hay tantas. La MT-09 le tiran demasiado. Hay que asegurar las motos. Te aconsejo suyo, asegurar las motos. Aseguremos las motos. Pueden pecociarla, colocarle GPS, alarma, pero también está la trampa, le ponen un bloqueo de señal, pulen las piezas, le aplican masilla. Aseguremos las motos y no paguemos rescate, que ese negocio sí no puede seguir. Eso sí estoy de acuerdo con él. No paguen rescate. Asegúrenlas y dejen que se roben la moto. Con eso se encarretaron con el problema y se chicharronaron. Sí, no solo eso. Tienen servicio de abogado, grúa, es una ayuda. Ok, sí. Importante es todo ese tema. ¿Por qué comprar una Suzuki? ¿Por qué Suzuki? Respaldo y garantía. Cuando tú compras una motocicleta, vas a tener dos cosas. Repuestos que sean duraderos, porque tú puedes comprar una moto más económica. Pero cuando vas a tener
tener que hacer el mantenimiento, no, que la batería se me agotó en menos de 6 meses, o el kit de arrastre a los 15.000 kilómetros. Entonces, respaldo, garantía, todos los diseños que tenemos ahorita, los esperamos aquí en la avenida Caracas con 32 para que... La cuña se aprovechó de mí. Estamos en la Caracas con 32, vengan acá, estos manes son una chimba, parceros todas desde hace muchísimos años, sí. Aquí la gente de Suzuki, que para los que dicen, no, yo no lo dejan entrar a las marcas, a mí sí me dejan entrar, dejen de hablar tanta paja. Acá siempre bienvenidos. Sí. Acá siempre la gente quiera. De Suzuki es una chimba. Acá hay algunas motos que usted se dio cuenta que ustedes son más caros, sí. Pero tiene su justificación. Sí, claro, igual hay que tener en cuenta que hay motos que no se ensamblan todas en Japón, otras en la India, otras en Taiwán, otras en Indonesia, y eso es lo que afecta al valor. Ok, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de todas esas marcas chinas que están llegando? Porque no hablo de Victory, no lo tomo en personal, no. Estamos hablando de todas porque es un montón. Yo creo que... ¿Qué opina de todas esas marcas con respecto a Suzuki? ¿Sí es competencia, si así siente que se absorbe en el mercado? No, creo que no podemos comparar una motocicleta china a una japonesa. Hablemos de la tradicionalidad como Honda, que ya lleva más de 30, 40 años en el mercado colombiano. Hablemos de Yamaha. Competir con ellos sí se podría, pero no podría competir, por ejemplo, esta Vistra con una Benelli TRK 501. Porque tú compras esta moto en 44, la vendes en 38, en 2, 3 años. Mientras que esa sí se puede desvalorizar casi un 50%. No sabemos los repuestos, ¿sí o no? Y pues bueno, y ya hablaremos con la gente de Benelli también, ¿no? Porque... Gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias aquí, gracias a la gente de Suzuki. Un saludo gigante a todos a nivel nacional. La gente de Suzuki es una bacana. Tienen sus motos. Vamos a pasar por todas las marcas. Así que dejen los comentarios qué marca de moto quiere que visitemos para que nos digan los precios del próximo año. Suzuki se mantiene. Suzuki Way of Life. Nos vemos, bichurrias. Gracias, Julián. No, vale. No. Ya saben, suscríbase, denle like y comparta. Esto es Full Gas. Hoy desde aquí, man, de cualquier lugar del mundo. Es que me regañó el celador de acá. Son muy exigentes en Suzuki. Yeah.